Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro lunes de arcoíris en estas charlas que vamos iniciando en este 2022. El Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, tiene un programa que se llama Te Queremos en el Estanquillo y es un espacio abierto para conocer a personas con discapacidad, asociaciones, poblaciones vulnerables, y este año, pues bueno, queremos acercarnos y conocer a la comunidad LGBTTIQA+, y saber qué es lo que están haciendo, quiénes son, cómo son, y bueno, pues el espacio también nos sirve para que entre todos nos conozcamos y nos reconozcamos como parte de todo un grupo, una comunidad que, bueno, en este caso, pues es la comunidad Estanquillo, todos los que formamos parte de este espacio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. A quienes nos están siguiendo en Facebook, les recordamos que el chat está abierto por si quieren dejarle algún comentario, pregunta a Anne Feta Minash, que es quien nos va a platicar el día de hoy su trayectoria, a qué se dedica, le vamos a conocer y pues nos da muchísimo gusto que esté por acá, es nuestra segunda entrevista. Le queremos agradecer su participación, al que haya aceptado la invitación para platicar en esta tarde con nosotros. Y bueno, pues también agradecerle a nuestra intérprete en lengua de señas, Miriam Fernanda Cuellar, que es quien nos va a estar acompañando con la interpretación de esta entrevista. Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Ya estás por ahí, Ian? Ya anda por aquí. Ya nada más necesitamos que prenda su cámara. Ya saben que las cuestiones en la tecnología, pues a veces nos rebasan un poquito. Está ya. Muy bien. Ya ven, es que les digo que estas cuestiones tecnológicas a veces no nos ayudan mucho, pero aquí estamos todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Anne Feta Minash, por acompañarnos el día de hoy en esta tarde. Ya de vacaciones todos, creo. Y bueno, pues les voy a presentar un poquito la trayectoria de Anne Feta Minash para que la vayan conociendo. Y pues bueno, también si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario, pues se lo puedan dejar en el chat. Entonces, bueno, Ria Rodríguez, ahorita me dice si lo pronuncié bien o no. Anne Feta Minash, drag queen y poeta, no binaria y neurodivergente. Es estudiante de filosofía e historia de las ideas en la UACM de día y medium por las noches. Escribe poesía autoconfesional y cuentos de terror para niños. Estudió creación literaria en la Escuela Mexicana de Escritores y en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Llegó a la final en la primera edición All Stars de la carrera drag de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues, Anne, el micrófono es tuyo. Cuéntanos cómo es esta trayectoria, cómo te acercas a las letras, cómo es ser drag queen y poeta y demás medium. Cuéntanos. Pues muchas gracias por invitarme. No prendí mi cámara. Pues empecé en las letras y la literatura a muy temprana edad. Mi madre me inculcó la lectura
Y ella estudió teatro y pues fue por eso que empecé como a interesarme por la literatura. Y era muy curioso porque yo como que rechazaba esa parte de mí, porque sentía que era muy normal, muy cotidiana esa parte en mí que se daba tan fácil. Y como que no me ubicaba perfectamente en el mundo, como no me veía a futuro siendo escritor o así, no sé, se me hacía como extraño. Y fue curioso que después de un tiempo encontré gente que se estaba cuestionando como cosas a futuro acerca del género principalmente. Y me empezó a interesar y me di cuenta que podía mezclar estas dos cosas que yo hacía ya, que son las artes literarias, y crear un personaje que en este caso pues, se llama Anfetaminas, que después de un tiempo, más que personaje, se volvió mi propia identidad, puesto que empezó como un personaje sí drag, pero como que eso fue la pauta también para encontrarme y encontrar mi identidad como persona trans no binaria. Y fue por eso que pude encontrar un camino del cómo expresarme en cuanto a las letras y en cómo expresarme en el performance ya físico con el drag. Y fue muy loco cómo fui mezclando estos dos mundos para convertirme en lo que soy ahorita, que me considero como la drag poeta. Y pues no sé, así empezó todo más o menos. Perdón, es que como estamos justo aquí en la sala, en el museo, de pronto llega mucho ruido de sala y bueno, tengo que apagar mi micrófono. Y a veces se me olvida prenderlo, entonces no más me avisa. Bueno, pues, oye, es muy, muy interesante esta cuestión del teatro, de la literatura, este espacio que encuentras en las letras y cómo se va combinando es muy interesante, porque además las artes siempre te dan como estas oportunidades, ¿no? Como de abrir ciertos espacios y distintas alternativas. Y a ver, en esta cuestión de la creación. Porque bueno, dice que escribes poesía autoconfesional y cuentos de terror. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esa creación? A ver, ¿cómo van ligadas los cuentos de terror? A ver, platícanos. Pues a simple vista no tienen mucha conexión entre sí, pero sí la tienen. Yo estudié en la Escuela Mexicana de Escritores hace ya unos 5, 6, no, como 8 años, creo, no me acuerdo. Y ahí empecé un proyecto en narrativa infantil con una escritora que se llama Rosana Erdmann. Se trata de varios cuentos ligados a un personaje que es un poco como el miedo interior que tienen los niños al crecer y cómo lo pueden enfrentar. Y esos textos los fui desarrollando. Y lo puse en pausa ese proyecto un poco, pero lo sigo trabajando, puesto que quiero sacarlo a la luz algún día. Y son cuentos de terror para niños, pero es como para, más allá que espantarlos, sino como para darles valor y poderlos hacer crecer y enfrentarse a la vida. Eso tiene un poco que ver en cuanto a mi poesía, puesto que yo la poesía la manejo y la he trabajado desde mucho tiempo antes de la Escuela de Escritores. Y tiene que ver justamente con lo confesional, con los miedos, está muy influenciada con la poesía beat de Anne Sexton, por ejemplo, que es una de mis poetas favoritas. Y la poesía infrarrealista un poco, que me formé, por ejemplo, con José Vicente Anaya. La poesía experimental también de Raúl Renán,
que me dieron pauta para poder crear un estilo propio en el cual me puedo expresar de alguna forma en la que es como si estuviera platicando las cosas, porque lo que quiero principalmente con mis textos, ya sean poemas, cuentos o incluso ensayos, es que la gente los entienda y no los vea como con palabras demasiado, pues, rimbombantes, palabras que no sean tan sencillas. Me gusta manejar un lenguaje bastante neutro y sí crear diferentes y nuevas palabras, pero que tengan un sentido poético para el texto. Y justamente hablo en mis textos en cuanto a lo confesional, en que es como te digo, como si estuviera platicando un relato de mi vida, pero en el mismo relato se encuentran diferentes figuras retóricas que lo enaltecen. Y ese es como un poco el estilo de lo que hago. Ok, perfecto. Bueno, pues tendremos que leerte y pues aprovechando que estás aquí, pues tendremos que pedirte que nos compartas con la comunidad de Tanquillo todo ese trabajo que haces. Porque si bien es cierto, esta cuestión de los miedos, sí había que preguntarte, me interesaba preguntarte por qué. Justo tiene que ver con una cuestión muy íntima, ¿no? Como muy de, sobre todo para los niños, cuando vamos creciendo en el desarrollo, ¿cómo es que nos vamos enfrentando a estas cosas que de pronto nos detienen, que de pronto hacen que nuestra visión del mundo también cambie? Y una forma justo de poder trabajar con ello, pues a través de la literatura, de la narrativa, de la poesía, de construir, ¿no? Digamos, salidas, ¿no? O posibles soluciones a estos miedos, que bueno, al final pues eso nos va definiendo también, ¿no? Sí. Y vamos encontrando, pues ahora sí que quiénes somos en el camino y con esta solución. Y me parece muy, muy interesante. ¿Cómo has construido justo esta forma de expresión y que, bueno, finalmente, pues, a todos nos puede ser de utilidad, ya sea niños, jóvenes, adultos, bueno, cualquier momento de nuestra vida no estamos exentos, ¿no?, de tener ciertos miedos en el que tenemos. Me gusta mucho esta propuesta que tienes y, pues, bueno, voy a aprovechar para hacer pública la invitación. Para que no nos digas que no. Y bueno, ya después veremos a ver cómo nos puedes compartir todo este trabajo. Y bueno, mira, también quiero hacerte varias preguntas justamente sobre drag queen, no binaria, todos estos términos, todas estas palabras, todas estas formas, para que justamente pues, nuestra comunidad vaya conociendo, comentaba al principio que estos espacios justamente son para irnos conociendo, ¿no? Todos y reconociéndonos, porque además estos 2 años justamente pues, de encierro que hemos tenido, pues nos ha servido justo para ver que las redes, que el conocernos, el conocer al otro, el saber cómo son y quiénes son, es necesario, ¿no? Y sobre todo, te debo abrir como estos espacios para que entre todos vayamos también quitando mitos, quitando ideas, que sea un espacio pues abierto, ¿no? Y que todo el mundo pues podamos, ahora sí que convivir en todo este universo, ¿no? Entonces, si nos puedas platicar cómo ha sido también toda esta cuestión de este drag queen, no binaria, platícanos. Pues en mi proceso justamente al encontrarme con el drag, creo que lo tomé también un poco como pretexto para darme cuenta de mi identidad como persona trans. Y ahí fue como que pude también hacer un poco las paces con mi cuerpo, con mi masculinidad y con mi feminidad. Y eso, jugar con esas cosas y pues hacer de mí un personaje
que a la larga terminó siendo mi propia identidad y que a veces exagero cuando me subo a un escenario y que a veces es la misma persona, pero es un poco pues más yo dentro de mi interior en cualquier día. Creo, por ejemplo, en cuanto a mi poesía, por ejemplo, he estado trabajando un texto que se llama Drag Poetics, que ese es con el que empecé en el drag, que mi intención era escenificar y hacer acción los textos que yo escribía sobre mi identidad como travesti. Y en este lo fui compilando poco a poco y cada que tenía un cierto número lo presentaba en donde podía, en algunos museos, galerías o exposiciones. Y ahorita ya está trabajado y se está editando para hacer un libro. Y este es un compilado de diferentes poemas que hablan sobre la identidad, sobre la transición, sobre diferentes etapas de mi vida en las que me he visto en diferentes problemáticas como las adicciones y cómo se puede de alguna forma superar eso por medio de uno mismo y del arte. Y justamente el texto está ahorita, como les digo, editándose para publicarse, esperemos. Y pues no sé, es muy curioso cómo todo se fue enlazando porque creo mucho por los textos que me he tocado leer, puesto que, por ejemplo, me inicié yo antes de la literatura, me inicié en la lingüística. Y creo que, por ejemplo, el hecho de que cuando una persona dice y se pone su propio nombre o dice en voz alta las cosas, las hace existir. Y creo que justamente cuando eso pasa en la poesía, pues existe a un nivel de representación. Pero cuando esos textos los representas ya en una escena, en un escenario, pues entonces es cuando tiene un nivel aún mayor de existencia, puesto que estás dándole un sentido y le estás dando vida al texto. Es como cuando se escribe teatro, que el teatro justamente es una obra literaria, pero una vez que los actores le dan vida a los personajes, toma un sentido muy diferente. Y eso es como que un poco lo que quiero hacer, por ejemplo, con mis textos, que tengan vida más allá de la hoja. Y pues es así como más o menos ha ido desarrollándose mi poesía en el drag. Perfecto, porque bueno, justamente esto que dices me gusta mucho porque cuando dices que esto, cuando las cosas o lo que uno piensa se hace real, ¿no? Se hace visible, cuando nuestros pensamientos justamente se vuelven algo visible, el mundo se transforma y nosotros con él, ¿no? Eso es una experiencia estética impresionante, porque además tiene una fuerza a nivel personal, a nivel, digamos, de construcción de nuestro mismo pensamiento, muy poderoso. Y ahí es donde yo te quería preguntar, porque también estudiaste filosofía e historia, ¿cómo esta formación te ha ayudado, te ha servido justo como para ir enfocando todo eso? De ahí nace esta construcción que nos estás comentando ahorita. Más o menos, es que, por ejemplo, filosofía e historia de las ideas lo estoy estudiando ahorita, lo estudio en la UACM. Y ha sido un encuentro muy interesante de darme cuenta que, por ejemplo, hay unas materias en las que me he interesado mucho, que es filosofía de la educación, historia de las ideas educativas principalmente, que filosóficamente puedes ver la pedagogía de las cosas en diferentes sentidos. Y, por ejemplo, me gustaría aplicar eso en el arte, puesto que con los textos, por ejemplo, poéticos, puedes enseñarle, como decía, y es como una unión muy loca porque lo conecto con lo de la literatura infantil
y los textos de terror, porque por ahí puedes enseñarle a las personas que apenas están en crecimiento a enfrentarse al mundo. Y es muy curioso porque sí, también empezó un poco por la filosofía, mi acercamiento al drag y a la identidad, porque me volví un poco fan de Heidegger y el existencialismo. Y pensaba mucho en cómo hacerte, cómo representarte como persona ante el mundo para poderte vivir plenamente y cómo atacar a las violencias que se viven continuamente en un país como México, si no tienes más que tu arte. Y es como muy curioso porque es como se fue desarrollando todo mi trabajo. Y es que justo ahí es donde toda tu formación, justo, me fascina, porque si partimos de la filosofía, de esta construcción del ser y cómo es que estás tomando el arte como justo como un pretexto de construcción o de deconstrucción, ¿no? Es como, digamos, una especie de teoría personal muy poderosa. Entonces, me fascinó justo por eso, pero ahorita te preguntaba si desde ahí surgió como esta idea de generar a partir de una, de tu construcción personal, identitaria, cómo esto permeó tu trabajo artístico, que es parte justo del proceso creativo, ¿no? Un artista, cómo es que a partir de los recursos personales, pues bueno, se van generando construcciones más allá, ¿no? Y esta forma de construir, que además me parece súper interesante, que yo no sé si realmente nos cuentas, si realmente sí te gustaría o quieres construir una propuesta para trabajar, por ejemplo, todo esto con niños, ¿no? Con adolescentes, que también es un espacio, bueno, riquísimo en ideas, en construcción, en imaginación. Si esto lo has pensado como para un tipo de formación, no sé, porque además, bueno, hay talleres de, por ejemplo, filosofía para niños, ¿no? Donde se trabajan todas estas, todos estos cuestionamientos, el justamente aprender a pensar, ¿no? Cómo podemos ir por el mundo realmente cuestionándonos todo a través de, y además, bueno, ir creciendo a partir de nuestros propios pensamientos, ¿no? Con gastando con los demás. Entonces, no sé, ¿has pensado justo hacer como esta propuesta más allá de tu trabajo artístico, trabajarlo con otras personas? Pues, Sí, pues lo he pensado un poco en cuanto a hacer talleres. Tengo, en la materia esta que te contaba de filosofía de la educación, tuvimos un proyecto final como para certificar la materia en cuanto a cómo cada quien tenía que idear y planificar un taller. Y se quedó como en la tarea mi proyecto, pero sí me gustaría llevarlo a cabo porque, por ejemplo, es un proyecto de filosofía travesti y me refiero un poco a como que lo travesti, lo drag es un pretexto para hablar de la existencia, de la identidad, del género, de los parentescos con otras personas, de las uniones y las conexiones que hay filosóficamente con los desconocidos, incluso con filosofías orientales también, y cómo llevar eso a un proceso de identificación con uno mismo en cuanto a personas de secundaria, por ejemplo, hasta la prepa, que están como en plena formación y en pleno descubrimiento de su ser. Y sí me gustaría llevarlo a cabo. sí, porque justo eso creo que es lo que necesitamos actualmente. Bueno, siempre lo hemos necesitado, pero estas conexiones no tan claras, por ejemplo, todavía nuestro sistema educativo mexicano, que es el que da como una formación, pues digamos, más formal. No existe esta relación entre el arte y la filosofía. Solo es, digo, hemos avanzado bastante, pero todavía falta. Y es un trabajo muy, además, muy exhaustivo, porque
pues justo es pensar, es revisarte, es estarte cuestionando todo el tiempo qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta. Es un trabajo muy profundo, que bueno, no es tan de la psicología, pero sí tiene que ver con remover todo lo que traemos adentro, ¿no? Y sí, es un poco agotador, pero me parece muy interesante y la verdad a mí me encantaría que hicieras, sí, algún tipo de estas propuestas, porque, bueno, yo estudié una maestría en desarrollo educativo y justamente esta forma de trabajo, de hacer el pensamiento visible, de trabajar con desde la filosofía, pues es lo que hemos estado haciendo aquí en el Museo del Estanquillo. Y los resultados, pues bueno, son impresionantes, ¿no? Ahora sí que el estar provocando a las personas para que le entren a este tipo de trabajo artístico, pues sí es, sí los cansa, pero además es muy rico. Las experiencias han sido muy, muy buenas. Y la verdad yo creo que sí valdría la pena que experimentaras, que vieras ahí cómo trabajar con ellos, porque además los adolescentes, los jóvenes, ahora sí que tenemos un trabajo y un compromiso justo en irlos, pues no orientando, no como esta idea de educarlos o de formarlos, sino justo como para tener alternativas, que ellos puedan expresar y saber además cómo hacerlo. Porque a veces a lo mejor nos dicen, bueno, es que sí puedes hacer arte, ¿no? Y es que a lo mejor sí puedes hacer esto y te puedes expresar de esta manera. Pero tener opciones creo que es lo más importante. Y la tuya, pues bueno, me parece fantástica. La verdad es que sí creo que vale pues mucho la pena, ¿no? Y bueno, también quería preguntarte, al final nos pusiste que llegaste a la final, la primera edición, no la tarde de la carrera draft de la Ciudad de México. A ver, cuéntanos todo eso. ¿Cómo sucedió? Queremos saberlo. Pues fue muy chistoso y fue muy, muy bonito también. Paris Van Van es una gran drag queen de la Ciudad de México, una de las pioneras en el drag. Y empezó este proyecto de la carrera drag en un bar y poco a poco fue llegando más gente y después ya fue la tercera edición y en la cual estuve yo. Y ganó Margaret Illa, que es ahorita una drag queen muy importante. Y en la siguiente temporada fue el All Stars justamente. Y pues era muy curioso porque al principio los retos eran en parejas. Yo estaba con la drag queen Roma Queen. Y era como mucho trabajo colaborativo y a la vez con mucha conceptualización de las ideas que nos daban con una semana de antelación para poder hacer el vestuario, el show, el número musical, aprendernos la letra de la canción, los maquillajes, todo tenemos que hacer un concepto completamente nuevo con un solo tema en una semana y presentarlo. Y pues de ahí se fueron decidiendo quién se iba y quién se quedaba. Y pues sí, estuve hasta la final. Fue muy, muy loco porque no sé, como que al principio el drag lo veía como una cosa más allá del bar, más allá de la noche, más allá de los lugares prohibidos, por así decirlo, porque es con lo que yo me identificaba, que es algo con lo que yo podía ser, pues, quién soy realmente. Porque, por ejemplo, usaba y uso todavía el bigote, la barba, con el maquillaje, con el labial, con las pestañas, con las pelucas, con vestidos o a veces pantalones, o sea, mezclo como cosas sin importarme la distinción de género, pero porque también lo hago cuando estoy en el día viviendo mi vida. Pero en ese tiempo lo hacía un poco más como con el pretexto de que es drag y no tanto como que es mi vida y es mi identidad. Y justamente, por ejemplo, en la final de la carrera hubo dos números por persona finalista. Uno se trataba de hacer, representar un animal y yo presenté dinosaurios. Y era como un show también. Siempre intentaba mezclar como cosas infantiles con cosas de adultos.
y hice de de los dinosaurios de este dinosaurio chiquito de los 90s, que era como que Ah, le pegaba con el sartén al papá. nene consentido. Ajá, nene con sartén. Y pues para mí dije, bueno, esta es la catarsis, es la emoción, la diversión. Ahora vámonos a concentrar para el show final. Y el show final, nada más nos dieron la consigna de que tiene que ser el show de tu vida. Tiene que representar lo que eres. Y está muy loco, y me la tomé muy en serio lo del show de la vida, porque representé como si estuviera suicidándome en el escenario, pero por medio del arte, como si de tanto arte me estuviera muriendo. Y es como muy loco porque no sé, está muy fuerte ese tema. Lo hice con la canción Maybe This Time de Liza Minnelli. Y es como que estaba esperando ganar, pero a la vez estaba pensando, pues o sea, si no gano, pues no importa porque ya llegué hasta aquí. Y esto solamente es un paso y no me define no me define un concurso. Y después hacía un giro totalmente diferente a la de la canción, a una canción de Pink, donde pues ya era como totalmente la fiesta, no importaba nada y era como si más bien en vez de suicidar, o sea, como si el momento del suicidio hubiera marcado el momento de una nueva vida, de lo que era antes a lo que puedo ser después. Y era como muy curioso y muy emotivo porque no sé, o sea, en ese momento fue muy divertido, pero sí fue muy impresionante cómo me veía, porque después vi el video de cómo se veía el show y no sé, o sea, a mí me sorprendió como la capacidad que tengo para hacer cosas, porque en ese tiempo la verdad es que mi autoestima estaba muy baja, mi vida era personal, era como un poco difícil. Pero a pesar de todo, por ejemplo, también otra cosa que pasó durante el transcurso de las 2 temporadas en la carrera de drag, es que al principio como que mi mamá no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo, por qué le pedía maquillaje, por qué le pedía su ropa incluso, por qué quería usar tacones. O sea, no entendía como todo eso y por qué y qué era drag, no entendía. Pero durante todo el proceso de que me fue viendo en el concurso, pues fue entendiendo y fue aceptando que no es nada negativo, que no es prostitución como mucha gente incluso llega a pensar. Y es por eso que también, porque yo lo quería como descontextualizar, porque me pasaba mucho en la carrera, que el primer capítulo lo que hice fue llegar y leer poesía en el bar. Y pues obviamente toda la gente se sacó de onda porque pues o sea, estaba el silencio total y solo mi voz, pero era una drag leyendo y era como, o sea, esperaban que diera un show muy dinámico. Y después sí lo di y me metí a las reglas de lo que ellos querían ver, pero siempre lo hice como con un sentido de que tenía, no que tenía, sino que quería descontextualizar el concepto de lo que se tiene previsto como una drag queen, que solamente puede hacer cosas como de diversión o de sentirse la más perra, por así decirlo. Y que no, y que también podemos ser seres vulnerables, que también podemos escribir poesía y leerla en un bar en la noche. Y es curioso porque después de eso me puse a investigar como gente que también lo había hecho y que lo había intentado, y me encontré con las hermanas vampiro, con la superperra, con Violeto, con mucha gente que ha también sacado de esa casilla, desde su propio contexto, de sus vidas y contexto incluso político, el drag de ese punto de vista. Y está muy loco. O sea, porque, por ejemplo, también antes de hacer yo drag, las veía a ellas en El Vicio, por ejemplo, en Coyoacán, o acompañando a Astrid Haddad o a Regina Orozco, y era como muy interesante como darme cuenta que sí eran drags, pero no eran esas drags que la gente creía que solamente existía. Y es como más o menos la línea que yo quería tomar y crear un poco más allá, pero desde la literatura. Y pues así pasó. Ah, pues sí, es que es súper interesante. Esta cosa que
este punto que acabas de tomar, esto de romper, ¿no? Como estas ideas ya preconcebidas, es genial porque finalmente nos vemos como personas completas, ¿no? No vamos viendo fragmentos por aquí, por allá, o sea, realmente somos personas completas con diferentes formas de ser, de expresarse y que además podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y esta cuestión de resignificarnos, de transformarnos, de querer ser, ¿no? Tal vez sí vulnerables en algún momento, fuertes en otro, agresivos, ¿no? O sea, tenemos todo eso adentro. Entonces, la forma en la que lo vamos expresando, ese también incluso, pues es nuestro propio sello, ¿no? Pero como yo lo hago, pues yo lo hago así, ¿no? Y como lo haces tú, pues encontrarás tu forma, ¿no? Entonces, me fascina qué divertido además todo el proceso, ¿no? Porque también es como ir jugando con todo y conociendo también a los demás. Eso me parece fantástico y además pues muy rico para uno, ¿no? Que de pronto también se da como el chance de explorar, de jugar, de enojarse, ¿no? De frustrarse también, de que de pronto pues las cosas tampoco van bien, pero pues intentar y ver de qué manera podemos avanzar, ¿no? Y seguir así que creciendo de manera personal. Pues me impresiona, me fascina además, y pues muchísimas felicidades también, ¿no? Primero, bueno, por la final y además pues por todo el proceso y todo lo que has creado, todo lo que sigues creando y seguramente pues todo lo que vas a seguir construyendo. Pues queremos noticias para empezar, ¿no? Eso sí. Y pues bueno, también ahora sí queremos escucharte, queremos conocer un poquito de tu trabajo, si es que nos quieres compartir algo para bueno, también ir preparando a nuestro público para ver más adelante que también nos puedes seguir compartiendo. Entonces, bueno, pues te dejo el micrófono, todo tuyo, para que nos compartas algo de tu trabajo. Ok. Pues, el texto que les quiero compartir es el texto que abre el libro Drag Poetics. Y tal cual se llama así, Drag Poetics, el poema. Y justo lo escribí como en un momento en el que hice una introspección hacia mí y hacia mi carrera en el drag. Pero no solo en el drag, sino también, por ejemplo, en el bow, en el cual he aprendido mucho gracias a Franca Polari y a Victoria Letal, que me abrazaron y me cobijaron y me dieron lugar en House of Apocalyptic. O sea, yo tuve un tiempo hace unos años en los que dejé todo. Tuve un momento de salud un poco malo y después empecé a retomar mi vida. En ese tiempo escribí ese texto en el cual era más o menos en que tenía ganas de regresar a ese momento en el que me había visto pues feliz en el escenario, feliz conociendo gente que también le importaba hacer cosas similares y que le quería dar la vida por eso y que tenía una razón de existir. Y pues bueno, fue como el texto que abrió que abre el libro y que además abrió en mí el momento de regresar a hacer anfetaminas. Y pues se los leo. Dice así. Desperté con mi nombre tatuado, el que gritan cuando subo al escenario, el que nadie espera que aparezca en la lista de invitados, el que me puse para ser coronada, como la reina de todos los dolores de cada día. 24 horas más de llevar cargando la pesadilla, de recordar tomar mis medicamentos, con la ironía de usar el labial bajo el cubrebocas, esperanzada de besar de nuevo algún día. No busco ser la más perra, ni escribir a diario un poema. Quiero que el primer puño de tierra sea glitter, que mi ataúd sea el que más brille. Pero antes de eso,
quiero posar de nuevo, bajo cada luna llena, maquillar mis penas y las de mi madre también, volver a llorar tanto como cuando nací, para limpiarme el delineado, que con los años he ido acumulando por terror de amanecer sin tanta noche, cambiar mi destino una vez más, con las mismas zapatillas de siempre, con la peluca que se parece cada vez más a mi cabello, y mi sangre pintando el telón. Muchas gracias. Muy bien. Padrísimo. Bueno, pues ya tenemos ahí una pequeña probadita. Ya vamos a ver si se deja invitar para hacer otras cosas. Por acá en el museo que nos comparta todavía más de su trabajo. Anfetaminash, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya se nos está acabando el tiempo. Pero muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir toda esta experiencia. Comunidad Estanquillo. No sé si por ya, digamos, para cerrar, quieras decirnos algo, comentar algo sobre toda esta trayectoria, sobre todo este trabajo que nos has dicho, cómo acercarnos más a estos temas, a conocer más sobre las drag, sobre la poesía, ¿no? Hace rato nos mencionabas una poesía beat, ¿no? También, no sé, algo último que nos quieras compartir. Pues, primero que nada, mis redes. Estoy en todas las redes como @dragpoeta. Y más que como no sé qué decir tanto, más bien quisiera como decirle si hay alguien que está ahí viendo y que tiene dudas de que pueda o no escribir o desarrollarse en el mundo drag, pues que decirle que todos tenemos dudas al principio, pero pues, y tal vez puedes pensar que una drag más, un poeta más en la vida es como una aguja más en un montón, en una montaña llena de agujas. Y es como, o sea, es curioso porque sí, sí lo puede ser, pero nadie va a ser esa que tú vas a ser. Y creo que es importante atreverse a hacer las cosas y después tal vez no serás toda la vida eso que estás empezando a hacer, sino solo un momento, no sé. Se me hace muy curioso porque he visto muchas personas en este tiempo, desde la carrera drag hasta ahora, y en otros concursos en los que me he llegado a meter, que empiezan en el drag y de repente lo sueltan, pero yo creo que más bien el drag no te suelta a ti, y tampoco la poesía, porque es muy vital decir lo que y poner tu voz en ese momento de la vida en la que lo quieres hacer. Y creo que el drag y la poesía te ayudan tal vez no lo vas a hacer toda la vida, justo como decía, pero en el momento en que lo haces es necesario, y no solo por ti, sino porque va a haber un momento, se van a alinear, por así decirlo, todos los planetas, todos los momentos, para que llegue el segundo preciso, para que alguien tal vez te vea y vea tu número o te escuche tus letras y conectes y comuniques, que es para eso, para lo que hacemos las cosas, para comunicar. Y pues ya, no sé. No, pues, excelente mensaje. Muchísimas gracias por compartir, por compartirnos esta poesía, porque además nos van, vamos aprendiendo, vamos llenando también nuestro mundo de letras. Siempre hacen falta. Y más ahora que tenemos el celular, siempre es estar. Imágenes y demás, las letras siempre alimentan. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nuevamente te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Espero que aceptes otra, pues, colaborando con nosotros. Y ya tienen las redes para que sigan mi trabajo. Y pues bueno. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por Facebook.
Les recordamos que estas entrevistas se quedan en el canal de YouTube de Comunidad Estanquillo para que pues puedan a ver, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, ya se pueden comunicar directamente con Anfeta Minaj para que... Ah, bueno, y también al inicio, no sé si se pronuncie bien tu nombre. Sí, sí, está bien. Ríe, sí. Rai. Ok, Rai. Sí. Sí, perfecto, ya ven, pues qué sí. Rai Rodríguez, Anfeta Minaj. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Por ahí, bueno, ya vamos a estar en YouTube para que también compartan la publicación, para que crezcamos como comunidad de Estanquillo. Muchísimas gracias a Inclusión Creativa, que nos ayuda y colabora, es un gran aliado en todas estas actividades que realizamos. A Miriam Fernanda Cuellar, y nuestra intérprete en lengua de señas mexicana el día de hoy, pero también directora y fundadora de Inclusión Creativa, por estar haciendo todas estas conexiones. Al Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, y a nuestro director, el licenciado Enote Santiago Dulce, para que todas estas actividades se lleven a cabo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente charla el próximo mes, o lunes, y cada mes por aquí nos vamos a ver. Y pues esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.